¿Qué tal, amigos? Les saluda Holland Muñetón en Mesa de Análisis de Turismo. El día de hoy tenemos a un invitado, Frank Ovaco, quien es presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Loja, presidente del Comité Técnico del Consejo Cantonal y gerente de la operadora turística Star Tourist, CA. ¿Qué tal, Frank? ¿Por dónde está, Frank? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está mi querido Frank Ovaco? Un abrazo inmenso de parte de la ciudad y toda la colectividad lojana para el resto del país. Y un abrazo para usted, ingeniero, en todas sus labores como presidente de la FENACATUR y presidente de la Cámara Provincial de Guayas. Gracias, Frank. Igualmente, un fuerte abrazo fraterno desde acá, desde Guayaquil. Frank, ¿cómo está la situación del turismo en estos momentos que el país está convulsionado, que las carreteras están cerradas, que Quito está tomado, que la asamblea está por un lado, la presidencia por otro lado, las 300 instituciones que quieren ser parte de la mediación? Tenemos a un líder indígena que dice que si no desmilitarizan, no se va a reunir. Pero en cambio, el sector turístico va a poder pagar a la CFN, va a poder pagar a la banca privada. Claro, bueno, estamos en una disyuntiva, como siempre, el más perjudicado es el sector turístico, a nivel local, a nivel nacional. Loja vive una crisis no solamente en este momento, sino una crisis hace muchos años. La falta de conectividad nos afecta mucho. La falta de conexión vial también nos afecta y la falta de promoción. Estamos en un sector fronterizo donde tenemos una puerta de ingreso para un país hermano como es el Perú, pero poco o nada se ha hecho, más aún planteándolo en las mesas de trabajo sobre la importancia de crear un puente binacional entre Loja y Piura y también un aeropuerto transfronterizo. Han sido pedidos puntuales, no se necesita de presupuesto, más bien se necesita de decisión política. Y eso es lo que no ha habido ni en este ni en el anterior gobierno. Y eso sí nos ha afectado. Más aún, estamos por debajo de los límites del punto de equilibrio. Es decir, no llegaron de un 5% de su capacidad instalada. Los alimentos también están escaseando y el valor, el costo de la vida está superando, yo creo que más allá de los $600. Frank, tal como usted lo dice, me uno a sus palabras. Realmente es preocupante para las personas que nos ven en este momento. Según datos del Banco Central del Ministerio de Turismo, vamos a llegar a las cifras del 2019, el año 2024. Me atrevo a decir que íbamos a llegar al 2024. Ahora me atrevería a decir que va a ser 2025 o 2026. ¿Por qué razón? Porque dependemos cuánto va a crecer el país. En este momento, en el año 2022, y 2023, el crecimiento del país debería estar en 4%, pero al próximo año vamos a estar en 1.5%. Ese es un tema que es marea en contra. Otro tema, las movilizaciones, señores. El sector turístico pierde superior a los $5 millones. No son de 2 a 5, es superior a los $5 millones diarios que pierde el sector turístico, porque hay un costo de oportunidad, hay reservas que ya están canceladas, porque hay turismo nacional, turismo internacional y turismo corporativo. Es preocupante la situación. Ahora, en Loja, una provincia grande, ¿cuánto cree que sea la afectación, Frank, en la ciudad de Loja, económicamente, porque el turismo, no tienen ustedes la conectividad con Perú, no tienen el aeropuerto, no tienen los créditos que deberían tener, no hay una ayuda. El gobierno, Frank, dice que han hecho un paquete de ayuda económica para el sector turístico.
desde la óptica suya y como presidente de la Cámara de Turismo Provincial de Loja, ¿qué opina? Bueno, tenemos, hay que hablar claro, mi estimado Holmes. No tenemos ninguna respuesta del gobierno y más que todo no tenemos planteamientos claros de parte de esta cartera de Estado. Lamentablemente Loja, Zamora y El Oro, ahora dependemos de una zona que queda en el centro-sur del país, donde las realidades del sector turístico son muy diferentes, muy diferentes. Para poder combinar o para poder trabajarlo en conjunto con la provincia de Las Fallas. Entonces, eso nos retrasa mucho más. Y el quitarnos la autonomía a la región sur, a la región 7, la autonomía del Ministerio de Turismo, hemos retrocedido una década y media hacia atrás. ¿Cómo podemos desarrollarnos nosotros turísticamente si no tenemos las garantías del Estado, ¿sí?, a los supuestamente que nos rige y que estamos nosotros debidamente dependemos de esta cartera de Estado? Para ello, si no solucionamos ese problema de autonomía, no podemos seguir avanzando en lo demás. Te comento, mi estimado Holmes, este trabajo del aeropuerto transfronterizo, el trabajo de la conexión, el trabajo del puente aéreo que tiene que existir, se lo ha venido trabajando desde el 2018, ¿sí? Pero lamentablemente cuando retiraron nos quitaron autonomía, llevándose la Zonal 7, nos dejaron en el limbo y no pudimos seguir trabajando con esto. ¿Por qué? Porque las realidades son diferentes. Nosotros necesitamos de eso. No significa que Loja sea el último rincón del mundo, por favor, el último rincón del país. Somos la puerta de ingreso de un país hermano como es el Perú. Y tenemos 9 millones de habitantes, 9 a 11 millones de habitantes en ese sector norte del Perú. Ahí queremos llegar. Hemos trabajado conjuntamente con empresas con empresas privadas como la Cámara de Turismo de la región norte, noroccidental, que es Oscar, se me olvidó el apellido, Oscar, no recuerdo, Soriano. Y con él hemos conversado este tipo de problemas que tenemos a nivel de región. También tenemos un eje vial 4 que no está terminado. Llevamos años, y no es la primera vez que lo voy a decir, mi estimado Juan Guantes. Pero en esos encuentros binacionales, presidenciales, nunca hemos llegado a nada, a ningún acuerdo. ¿Por qué? Porque la empresa privada no está en esos encuentros binacionales. Solamente es una reunión para tomar el té. Y del trabajo conjunto que tenemos que realizar, no existe nada. Un eje vial 4 que nos conecta con la parte noroccidental, con la parte de la balsa, en ese cordón fronterizo, que además de tener esa riqueza natural turística, también nos une una riqueza ancestral y una riqueza de hermandad. Estos problemas son los problemas macros que le afectan a la ciudad y a la provincia y a la región. Te comento, porque Loja no se la puede vender como una ciudad o una provincia sola. Siempre tiene que estar anclada a Zamora y al Oro. Eso es lo que lo hemos conversado siempre, porque somos una región pluridestinal, si lo podemos llamar así. Tenemos costa, sierra y oriente en una misma región. Y esto es lo que promovemos y esto es lo que planteamos a todo el sector productivo de nuestra región y del norte del país. Perfecto, muy claro. En el siguiente bloque vamos a tocar otros temas y ya regresamos en más con Mesa de Análisis de Turismo con Holbach Muñetón y Frank Ovaco.
¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo con Frank Ovaco, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Loja, y Holbach Muñetón. Frank, en estos momentos que está el país convulsionado, siempre dicen el sector turístico se queja. ¿Qué acciones van a tomar ustedes desde Loja para la reactivación o qué requieren para la reactivación? Puntualmente, Frank, por favor. Sí, las acciones que estamos a tomar es la promoción directa de la empresa privada, conjuntamente con la empresa privada. En este ámbito, con la del norte que te estoy comentando, del norte del Perú, tenemos un encuentro binacional. Siempre hemos trabajado en la promoción a nivel de la región y de la provincia para el país y para el mundo. Pero necesitamos el apoyo gubernamental. Primeramente, Frank, para esos créditos que están... Frank, ¿y por qué no se ha podido? ¿De quién depende? ¿Depende del ministro? ¿Depende del gobernador? ¿Depende del alcalde? ¿Depende de la empresa privada? ¿De quién depende? Porque ya de eso vienen ustedes como 2 o 3 años, si no es más, peleando esa coyuntura. Es más, me acuerdo que en Sucumbíos ustedes la hablaron muchas veces. Entonces, ¿hasta cuándo se sigue con el mismo discurso, Frank? Todo depende de la parte gubernamental. El señor presidente, no sé si recuerdas que tuvimos la reunión con el señor Lasso cuando él estuvo de candidato y él sabe la problemática de Loja. Pero se ha olvidado. Pero Frank, necesitamos que se tomen decisiones políticas. Son decisiones políticas. Frank, el no presidente. No necesitamos en eso un presupuesto tan grande. El presidente que parece que. El aeropuerto que tiene esas limitantes. El presidente parece que se ha olvidado porque en esas reuniones. Él quería dar un crédito de 30 años plazo y dijimos que con 15 años era suficiente y quedamos 15 años al 3% con 3 años de gracia. Hubieron algunos temas más que se quedaron, el tema del IVA y algunas cosas que se quedaron en ofrecimiento y hasta ahora son ofrecimientos, que yo sí creo que pase este problema, que estoy seguro que se va a resolver, o sea que se resuelva como se deba de resolver y sea cual sea la forma de solución, yo creo que ahora sí hay que hablar muy seriamente porque las empresas están muy debilitadas. Me imagino que en Loja deben estar muy debilitadas y Quito, Guayaquil y todo el Ecuador, el turismo está debilitado, no van a poder pagar, señores, las cuotas de la banca privada, las cuotas de la banca pública, ¿no? En la Corporación Financiera Nacional no se va a poder pagar. Frank, ¿cómo está la situación económica allá en la ciudad de Loja? Bueno, estamos aquí con esa limitante. Tenemos créditos vencidos de la empresa privada por la cuestión esta misma de la falta de generar ingresos. Y sobre todo, lo que yo sí quisiera decirte o hacer la pregunta que quede así al aire, la pregunta al señor presidente, ¿le interesa el sector turístico? Esa es la pregunta que hay que hacerla, porque si no le interesa, aquí podemos estarle rogando los 3 años que le faltan, pero si no hay decisiones políticas, no hay decisiones que vayan direccionadas a arreglar problemas que no son difíciles, mi querido Holger, nuevamente lo repito, no vamos a llegar a ningún lado, son decisiones políticas. Y en sí, sí es que económicamente no hay cómo resolverlo, pero también hay canales para poder opacar un poco este tan duro momento que está viviendo ahora la situación turística a nivel nacional. Por ejemplo, el IVA. Se habló de un IVA cero para el turista, de lo cual, ¿a qué llegamos? A un IVA cero. A un IVA del 12 bajado al 8%, que eso no ayuda, no. Señor presidente, eso no motiva. Eso no motiva a nadie a viajar. Punto de impacto que le beneficia al sector. No, es decir, no tiene sentido de ser. No sé si está fallando el presidente o está fallando el asesor, pero tenemos que ser bien claros en esto. Lo que necesitamos son decisiones políticas primero. Y la pregunta del millón. ¿Le interesa el sector turístico? ¿Le interesa que nuevamente el sector comience a producirle al país para que tengamos ingresos de divisas en este sentido?
Totalmente de acuerdo, Frank. Esa pregunta que hace Frank Ovaco, y nos sumamos al señor presidente, le interesa el sector turístico, y es preocupante también lo que ha pasado con los Airbnb, que quedó en stand-by, quedó suspendido el reglamento. Esto es como un ejemplo, cuando dijeron que nadie, que uno puede hacer lo que desee en su casa. Asimismo, vamos a poner un símil, uno puede hacer lo que guste con su dinero. ¿Qué pasaría si unos 3 millones de ecuatorianos empezaran a prestar dinero con intereses y fueran una competencia a los bancos? ¿Eso sería legal? Y la respuesta sería, uno hace lo que desee con el dinero. Asimismo, aquí se está dando patente de corso a la informalidad. La informalidad, los Airbnb no pagan impuestos, nadie los controla, nadie sabe quién llega ahí, nadie, no hay ningún control, Frank. Y esto es preocupante porque es una competencia desleal. Estamos en un país de locos. Los que estamos regularizados, sea directamente por el gobierno central o por los gobiernos autónomos, tenemos problemas, es decir, somos perseguidos. Y los que están fuera de la ley, para ellos está permitido todo, porque no hay un reglamento, porque no hay unas reglas claras de juego. Es decir, no existen, Frank. Queremos pasar a ser informales para que nos dejen de acosar. Todos vamos a hacer Airbnb. Claro, es que es algo. Entonces, está mal trazada la cancha. Necesitamos meter estos problemas en una mesa de trabajo, como lo tenemos que realizar, mi querido Holmes, y al presidente de la República, tenemos que invitarlo. No solamente nos afecta este tipo de problemas, de paralizaciones, también nos afecta la credibilidad que tenemos a nivel internacional. La gente no quiere venir, nadie quiere arriesgar a venir a un país por la inseguridad que tiene. Y la frescura del presidente no me preocupa a mí sobremanera, porque no es así. Decisiones. Salimos de un estado diferente al que estamos ahora, pues queremos también ver los cambios diferentes y radicales. Eso es lo que nos comprometimos, y a eso se tiene que trabajar. En base a eso se tiene que trabajar para ver resultados cómodos y resultados que vayan direccionados al porvenir de los ciudadanos. Eso creo que es muy importante. Eso, tal como dice Frank, es importante ir viendo los resultados. La pregunta, ¿al señor presidente le interesa que el turismo salga adelante o que el turismo exista? Porque al paso que vamos, estamos extinguiendo, estamos matando el turismo, porque hemos venido con una movilización del 2019, de ahí nos cayó el COVID, nos ha caído la corrupción, nos ha caído la delincuencia y ahora de nuevo la movilización. Nos vamos a nuestro siguiente corte y ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo con Frank Ovaco, presidente de la Cámara de Turismo de Loja, y Holba Cuñetón. ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa Análisis de Turismo.
con Holba Cuñetón y Frank Ovaco, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Loja. Frank, en este momento convulsionado, ¿se le ha ocurrido a usted hablar con los de la CONAI e interceder para que forme parte de que haya paz en el Ecuador? Perdón, no escuché la pregunta. ¿No escuchó? En este momento que el Ecuador está convulsionado, ¿se le ha ocurrido a Frank Ovaco, dirigente de Loja, llegar y proponer o hablar con la CONAI para ya que haya paz en el Ecuador? Bueno, no estaría de más. Incluso nos podemos prestar para ello. El problema es de que la situación de Loja tiene otra realidad. No estamos viviendo, sufriendo los paros aquí de los indígenas. El problema es de que estamos incomunicados con el resto del país. Y eso sí es eso es como estar paralizados sin querer estar paralizados. Nosotros, por medio de la CAPRO, la Asociación de Cámaras de la Producción de Loja, hemos pedido al gobierno, direccionado al gobernador Mancino, y también a los transportistas, que se dio el apoyo de los transportistas, para llevar a una mesa de diálogo y poder analizar todos los puntos que ellos piden. Pero no significa que todos los puntos que lo que ellos están pidiendo tengan la veracidad o tengan la direccionalidad de poder solucionarlos a su manera. Tenemos que comenzar a pensar ya en comunidad, no en ningún gremio. No porque a mí me conviene esto, voy a estar al lado de esto, sino qué es lo que le conviene a la colectividad. Siempre le he dicho aquí en Loja, qué es lo que le conviene a Loja. ¿Qué es lo que le conviene a la provincia y a la región? ¿Cómo podemos superarlo? Sencillamente con el trabajo conjunto entre la empresa público-privada. Porque si lo hacen, si el gobierno, tan central o autónomo, se creen los que tienen la verdad, entonces ahí estamos complicados. Si Frank, no tenemos oídos nosotros para los problemas, no solamente llevamos problemas, sino que también llevamos soluciones y proyectos para ese tipo de problemas. Así y eso es Frank, lo que tienen que hacer todos. Perdón. Porque si nos quejamos de una parte, quejamos de combustión, entonces ¿cómo vamos a cubrir esa brecha que Frank, se, que déjeme se, hablar, pues. Que existe a usted le... con el, con no, el, no, 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 el combustible. No. Ya le vamos a poner tarjeta roja. No deja hablar. Se emociona mucho, Frank. Oiga, Frank, una pregunta. El turismo es sensible. El turismo es sensible. Escúcheme, el turismo es súper sensible y el 90% son MIPYMES. ¿Qué quiere decir? Son empresas familiares, son empresas pequeñas, son emprendedores. No tienen una estructura robusta, fuerte, dura, no la tienen y pueden estar ya al borde de la quiebra o ya quebradas las empresas. Frank, ¿cuál es el mensaje en este momento que está el Ecuador pasando por esta situación? Un empresario como usted, dé unas palabras de por qué hay que levantar o por qué hay que llegar a un acuerdo y empezar a trabajar por el Ecuador. Sí, bueno, es muy importante que las dos partes en este sentido, el gobierno central y los que están encabezando estas marchas, este paro nacional, llegar a una mesa de diálogos. No sacamos nada paralizando un país que está en una vía de recuperación económica. Pero sí es muy cierto también que necesitamos el apoyo gubernamental y también a los señores del paro necesitamos que no que cedan, sino que analicen la situación económica del país y ver lo mejor nuevamente, como ya lo dije, ver lo mejor para toda una colectividad ecuatoriana en este caso. Todos los sectores son perjudicados, el sector de la industria, el sector del turismo, el sector de todos, desde el productor hasta el consumidor. Entonces, esa cadena de valores tenemos nosotros que
comentarla y ver el camino más viable para las soluciones, posibles soluciones, de lado y lado, no que aquí lo paro y aquí quiero que se vaya el señor presidente. No es así. Frank. No es así. Así no, no llegamos a nada. Y Frank, por eso yo los llamo la cordura a todos de ambas partes para que lleguemos a la sensatez de podernos entender en una mesa de diálogo. Frank, en este momento no hay gobernabilidad. Si tenemos un presidente que tiene una popularidad, dato oficial, del 20-21%, una asamblea que no lo apoya, partidos políticos que no lo apoyan, estructuras fuertes y duras que no lo apoyan, ¿ya? ¿Cómo podemos llegar nosotros a una estabilidad económica, ya hablando como una industria, como un sector? Eso es lo que hay que hacer entender, hacer comprender, explicarnos bien que más allá de los problemas, nosotros y de los reclamos que hayan, no deberíamos estar en la parte de daños colaterales, porque en este momento estamos como un daño colateral. Están queriendo arreglar un problema, pero están afectando a algunas industrias, entre esas la que ya es la más afectada, porque el mundo lo ha dicho, el turismo el primer afectado y el último en recuperarse. Frank, ¿cómo ve usted de cara de hoy en adelante el futuro del sector turístico? Bueno, yo lo veo con un futuro incierto, ¿no? Tenemos problemas muy graves, como es la vista internacionalmente, la que tenemos hacia el Ecuador, no nos da números positivos para el futuro, si no tomamos los correctivos necesarios para este tema. Nuevamente, es decir, lamentablemente vivimos en un país politizado. No tenemos unas políticas claras para la garantía de los empresarios, de la industria, y esto hace que nuestros pueblos, nuestras ciudades sean retraídas, no se avance con el tema. Y la otra vista por parte del gobierno es que al empresario siempre lo vemos como la vaca que tenemos que exprimir toda la leche que salga. Y esto, si lo digo por parte personal, si es que no cambiamos este tema o cambiamos las políticas para que sea la garantía para que el ciudadano no quiera ser pues un empleado público, sino que más bien sea un empresario o un microempresario que comience a generar trabajo. Ahí cambiarían mucho las cosas en este país. Pero para ello falta mucho. Vivimos en un país de tercermundista y nos damos cuenta el nivel de educación que tenemos, porque estos son los resultados de la educación que tiene un Estado, ¿no? Las paralizaciones. Frank, ya por tema tiempo, antes de culminar, háganos una invitación a Loja. Háblenos rapidito de la gastronomía y por qué ir y tomar la decisión de ir a Loja. Bueno, Loja, quiero hacerles una invitación muy plena para todo el Ecuador, ¿no? La invitación a Loja, cuna de artistas. Aquí tenemos, todo está ubicado lateralmente muy cerca. Tenemos naturaleza, tenemos cultura, tenemos gastronomía, lo que es la exquisita cecina, que tiene también su historia ancestral. Tenemos valles de Malacatos, Vilcabamba, tenemos un sinnúmero de paisajes y de cultura en el aspecto de arte, de música, en el aspecto de historias en los museos. Todo esto lleva a que si usted no conoce Loja, no conoce mi país. Chuzo. ¿Y la gastronomía, rapidito? La gastronomía, tenemos lo que es las arvejas con guineo, que es una sopa, un rete tradicional, ¿no? La mezcla de dos productos, como antes vivíamos aislados por los conflictos bélicos con el Perú, nacieron este tipo de gastronomía, ¿no? La mezcla de granos con guineo, un guineo pequeño que se da aquí en nuestro sector, se nació lo que es el rete o las arvejas con guineo. Y también tenemos la cecina,
que era muy difícil el transporte en ese tiempo, que eran 3, 4 días, los alimentos llegaban ya malos. Entonces, para crear las cecinas, se hizo secar al sol, ¿sí? Con los condimentos y con el humo de las cocinas que eran a leña, se llegó a esa conclusión. Para poderlas enviar, se las secaba, se le enrollaba y se le enviaba a diferentes partes de nuestro Ecuador. Perfecto. Así que todos invitados a loca. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias, Fran. Hemos estado con Fran Ovaco, presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Loja, y cuando vayan a Loja, ahí hay un bus de 2 pisos, que es de la empresa de Fran Ovaco, así para recorrer con artistas, con comida, con todo, allá y disfrutar la ciudad de Loja. Así que agradecemos, Fran, el haber estado aquí, el habernos explicado, dado tu punto de vista. Y este ha sido un programa más de Mesa Análisis de Turismo. Se despide Holbach Muñetón. Muchas gracias, señor Holbach, y un saludo cordial a todos.